Migración Colombia anunció la expulsión del país de una policía venezolana de 28 años de edad, identificada con el alias Pau Pau, que ingresó pidiendo refugio porque huía del régimen de Nicolás Maduro, pero realmente buscaba infiltrarse y enviarle información de inteligencia. La mujer llegó a Colombia asegurando que huía de las condiciones que tenía la fuerza pública de Venezuela a causa de la dictadura de Maduro. Pero Migración Colombia y el Ejército Nacional encontraron inconsistencias en sus declaraciones. Al contrastar el testimonio de Pau Pau con otras fuentes, las autoridades pudieron comprobar que su interés real era obtener información de cómo Colombia llevaba a cabo los procedimientos con los desertores venezolanos. Tenemos un filtro de control para constatar que estas personas vienen a hacer el bien a nuestro país y no vienen a hacer inteligencia o actividades que puedan poner en riesgo nuestra seguridad. Así identificamos a esta persona, explicó Cristian Kruger, director de Migración Colombia. Las autoridades determinaron que la mujer representaba un riesgo para la seguridad nacional, por lo que fue expulsada de territorio colombiano. Se le prohíbe su ingreso al país por un periodo de 10 años a partir de la fecha, y transcurrido ese tiempo deberá pedir una visa si quiere regresar. Este no es el único caso registrado por Migración Colombia. Hace una semana fueron detenidos y expulsados 6 agentes de inteligencia del régimen de Maduro que querían sabotear el concierto de solidaridad realizado en Cúcuta. Por su parte, hasta el mediodía de este jueves 28 de febrero, habían reportado la llegada de 567 miembros de las fuerzas militares de Venezuela que desertaron y buscan refugio en Colombia. No te olvides de suscribirte al canal, y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Déjame tu comentario y comparte el video si te gustó. Gracias por visitar Cauce Rage Games, donde tú siempre estarás informado.